Les consulto cómo está el asunto de video y sonido. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, se ve todo bien. Ya, ok, entonces vamos a dar inicio a la clase. Estamos ya con gran mayoría de personas, ¿no? Estamos 25 personas en la sala. Recordando un poquito de lo que habíamos tenido la última clase, que fue el miércoles anterior, ¿no? Porque el día jueves tuvimos ese problema técnico, recordarán ustedes, y no habíamos podido accesar a Zoom. Entonces, esa era la razón por la cual la última clase es la del día miércoles. Habíamos comenzado en esa clase con este capítulo, que sería el capítulo 3, capítulo o unidad 3, ¿sí? Para que se vayan ubicando ustedes también cómo vamos avanzando, ¿no? ¿Qué se refiere al estudio técnico dentro de la asignatura de evaluación de proyectos? Habíamos visto los objetivos de esta unidad. Habíamos señalado cuáles eran los principales, las partes del estudio técnico, el análisis de la localización del proyecto, análisis de la determinación del tamaño, análisis de la disponibilidad del costo de los suministros de insumos, la ingeniería del proyecto y la determinación de la infraestructura organizacional. Entonces, eso habíamos indicado, ¿no? Las componentes del estudio técnico, como ya lo señalamos en un diagrama de flujo anterior, aquí está a manera de organigrama, el tamaño del proyecto con sus variables, la localización del proyecto, asimismo con sus variables y el proceso productivo. Estábamos en definiciones, de eso también habíamos visto las principales definiciones del tamaño del proyecto, el estudio técnico, la manufactura, la inversión de una unidad productiva. Y me parece que nos quedamos aquí, según estaba revisando el último momento de la clase. Donde que en definiciones habíamos indicado la empresa privada, que habíamos dicho que invierte para obtener un rédito económico, una utilidad, ¿no? Eso es lo que persigue la utilidad de la empresa privada. Salvo ciertos tipos de organizaciones, ¿no? Como las ONG, que al menos en la gran mayoría de ellos, salvo excepciones, tienen el propósito general es un fin social. Tipos genéricos del proceso de manufacturas, habíamos indicado el proyecto se construye por una sola ocasión, órdenes de producción, elabora determinada cantidad de producto, de acuerdo a una orden que se tenga, ¿no? Alguien requiere comprar una cierta cantidad de algún producto y nosotros vamos a producir esa cantidad. Lotes de fabricación en línea y continuo. Entonces, hasta allí habíamos llegado en la última clase. Entonces, avanzando ya, esta parte ya sería una lámina nueva. Factores de la determinación del tamaño de una planta. La cantidad que se desea producir, ¿sí? ¿En qué depende para el tamaño de la planta? Atento, ¿no? A ver, vamos para ir siguiendo que vayan. Vamos a ir. Entonces, estamos viendo los factores en el determinación en el tamaño de la planta. La cantidad que se desea producir, esto depende de la demanda potencial estimada en el estudio de mercado y de la disponibilidad de capital. Y entonces, el estudio que nosotros hagamos en la demanda, la proyección que se haga, eso va a ser uno de los factores en los cuales va a determinar el tamaño de la planta. Como así mismo aquí también nos indica, nosotros podemos tener un mercado muy, muy amplio, no muy, muy grande, pero podemos tener limitaciones en el capital. Sí, yo quisiera, tengo un mercado para producir 1 millón de mascarillas, pero no dispongo de ese capital ni puedo conseguir el capital necesario para producir 1 millón de mascarillas. Entonces, tendré que adecuarme de acuerdo a la disponibilidad del capital.
La intensidad en el uso de la mano de obra que se quiere adoptar, proceso automatizado, semiautomatizado o abundante mano de obra. Entonces, él es directamente proporcional, ¿no? Un proceso muy automatizado, un proceso en el que sea robotizado, vamos a tener pequeñas cantidades de mano de obra, la participación de pequeñas cantidades de mano de obra. Y el otro extremo sería lo inverso, ¿no? Si vamos a procesos artesanales, manuales, en su gran mayoría, en su gran porcentaje, ahí va a ser necesario una gran cantidad de mano de obra y el proceso no va a ser tan automatizado. Y va a ser una mínima cantidad de una mínima proporción. La cantidad de turnos de trabajo puede ser de un solo turno o de 8 horas diarias. Entonces, eso depende, ¿no? De cuánta producción tenga. Asimismo, de hecho, va a influir en el tamaño de la planta, ¿no? Si yo hago un proyecto en el que solamente digo aquí vamos a producir cierta cantidad, tantas mascarillas al mes y vamos a tener un turno de 8 horas. ¿Por qué? Porque también pueden haber, ciertos procesos productivos, hay ciertas fábricas, ciertas industrias en las cuales tienen 3 turnos diarios de 8 horas. Y aquí en nuestro medio, cito ese ejemplo, ¿no? El caso de Malca Monterrey Azucarera Lojana, la que está en Catamayo. Ellos trabajan las 24 horas del día en la parte productiva, ¿no? Aunque la parte administrativa, ellos sí trabajan un solo turno de 8 horas, pero la parte productiva, ellos tienen 3 turnos de 8 horas. ¿Sí? Entonces, el día se reparte, el día de 24 horas se reparte en 3 turnos y se tiene un proceso continuo, todo el tiempo están trabajando. La optimización física de la distribución del equipo de producción dentro de la planta, reduciendo la distancia del recorrido de materiales. Entonces, también es otro de los factores importantes del tamaño, ¿no? El hacer que la distribución dentro de una planta industrial sea la adecuada, se optimicen los espacios. Y sobre todo, como nos dice aquí, que se reduzca el recorrido de los materiales, ¿sí? Materiales que puede estar en proceso de producción, ¿no? Cito un ejemplo, el proceso de ensamblaje de vehículos. Si se está armando el motor del vehículo, entonces deberá tenerse lo más cercano posible a todas las piezas necesarias para el ensamblaje del vehículo, ¿sí? No puede ser que si estamos aquí armando el motor del vehículo, tengamos que hacer cada 5 minutos, cada 10 minutos, un recorrido para ir a traer algún equipo de allá, quién sabe, en el otro extremo de la fábrica. Entonces, hay que optimizar, eso es lo que nos está diciendo, y esa optimización nos hará justamente que el tamaño de la planta sea la menor posible. Porque recuerden que el tamaño de la planta también está en función de una inversión, ¿no? Mientras más grande sea, la inversión va a ser mayor, como nos hace pensar. Si tienen alguna pregunta de esto que estamos viendo, les pido que por favor lo hagan, ¿no? Puede ser por el micrófono, como alguna vez ya lo habíamos dicho, o podría ser también por el chat. A ver. Bueno, continuamos. Seguimos con esos factores de la. A ver, perdón, alguien parece que desea intervenir. Yo de ingeniero. Yo quería preguntarle. Sí, claro, sí, por favor. Digamos, en los factores que determinan el tamaño de una planta, ahí también tendría que tomarse en cuenta la iluminación, los gases que genera la fábrica. Por ejemplo, una que sería muy peligrosa, ahí sería importante una gran inversión, o no es tomado en cuenta en estos aspectos.
A ver, la última parte habría que tomar en cuenta, no le comprendí bien la. ¿Algo me dijo? O sea, los peligros que puede haber en esa fábrica. Por ejemplo, digamos que haya contaminación, bastante humo. ¿Todos esos factores influyen también en el tamaño o solo que se resuelven con sistemas de ventilación? Ya. En cuanto a la primera parte, usted mencionó el asunto de la iluminación, ¿no? Si nosotros desperdiciamos así los espacios, eso va a implicar que el tamaño de la planta sea mayor, sea más grande la planta. Entonces, estaremos necesitando una mayor área de iluminación y por lo tanto, para obtener niveles, hay valores en luxes, no sé si ustedes ya tomaron o instalaciones eléctricas, pienso que ya. Entonces deben haber visto que hay niveles mínimos de iluminación, si estamos utilizando el método de lux, para diferentes tipos de plantas productoras, 100 luxes, 200 luxes, 300 luxes. Entonces, mayor tamaño para obtener un nivel de iluminación adecuado, de hecho, se va a necesitar una mayor cantidad de luminarias. Y eso, por supuesto, como ustedes saben, más luminarias significa mayor costo de la energía. Y, por supuesto, también una mayor inversión inicial porque voy a tener que instalar un mayor número de luminarias. En el otro asunto, ya en el aspecto interno ambiental que sería de la fábrica, también es importante, ¿no? El hecho de evacuar, si dentro del proceso productivo existen ciertos gases y que son peligrosos, tienen que evacuarse. Y si en algún sitio, en algún lugar se están produciendo, quién sabe, digamos, hay fugas o del proceso productivo, no sería fuga, sino más bien emisiones, hay emisiones de algún tipo de gas que sea peligroso. Vamos a necesitar casi con toda la seguridad tener un mayor espacio porque vamos a necesitar sistemas de ventilación, tuberías para poder llevar esas emisiones hacia el ambiente. Y posteriormente, asimismo, ¿no? Hoy en día las leyes ambientales, los reglamentos ambientales son muy rigurosos. Cuando se producen algunos tipos de emisiones que pueden ser peligrosos para el ser humano, lo que exigen estas normas ambientales son algunos tipos de filtros que se debe colocar. O sea, no hay cómo fácilmente hoy en día coger y todas las emisiones lanzarlos, ¿no? Hay las normas, hay mediciones que se hacen en las plantas térmicas, por ejemplo, plantas de generación térmica, después del proceso de la combustión, si se está utilizando diésel como combustible, puede utilizarse búnker, puede utilizarse materiales más pesados, como el primer el parte que sale del petróleo para la combustión, para producir electricidad. Eso, como ustedes saben, van a motores de combustión interna o pueden ir a turbinas. Allí se tiene emisiones con los cuales se hacen mediciones y se verifica que la cantidad de partículas por millón tenga un límite, que las emisiones de CO2 no sobrepase un cierto valor. Entonces, puede ser en algún momento también, dependiendo del proceso productivo que yo tenga, puede ser que necesite más tamaño para adecuar, para poner estos ventiladores, sistemas de bombas, quién sabe cuántas cosas más. Sí, no sé si estamos de acuerdo, quedó clara la pregunta, eso era lo. Sí, esas eran mis dudas. Gracias. Ya, ok, muy bien. Continuando factores de la determinación, seguimos con los factores de la determinación de la planta, la capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso productivo y del llamado equipo clave, el que requiere de mayor inversión. Sí. Depende de la capacidad de este equipo, ¿no? Podemos tener, si estamos produciendo, no sé, mascarillas, para decir un caso, o protectores faciales hoy en día, ¿cuál va a ser la máquina clave? A lo mejor la que ya saque el producto, ya casi terminado, pero vamos a tener otras máquinas complementarias a ellas, ¿no? ¿Quién sabe otra máquina, la primera máquina que haga un corte de ese material? Otra que haga algún tipo de pulido,
y una máquina clave, como aquí mismo nos indica, y a la que nos da la forma de ese protector. Y el tamaño también va a ser importante, ¿no? Porque podemos tener una máquina pequeña, una máquina grande, una máquina muy eficiente, otra que quién sabe no sea tan eficiente y el volumen sea mayor. Entonces, todas ellas, la cantidad de máquinas que nosotros tengamos, 3, 4, 5, 10 máquinas, igual va a afectar mucho en el tamaño de la planta. La optimización de la mano de obra debe asegurarse que se cuenta con el personal suficiente y apropiado, evitando bajos rendimientos. Con estimación menor llevaría a no alcanzar las tareas y metas programadas. Entonces, es otro de los aspectos, ¿no? La mano de obra, optimización, mano de obra que tiene que estar debidamente capacitada, formada. En primer lugar, la capacitación es un proceso. Una persona que ya esté formada, indicarle en algo específico de lo que va a realizar, ¿no? Digamos, algún ingeniero electromecánico que vaya a trabajar en una planta termoeléctrica. Entonces, tiene ya su formación de ingeniería electromecánica. O sea, él conoce un poquito de todo, pero habrá que darle capacitación ya en lo específico en ese tipo de máquinas, y que sepa cómo funciona. Aquí, por ejemplo, en el caso de la central Catamayo, hay unas máquinas marca Mirles Blackstone, ¿sí? Máquinas un poquito antiguas, máquinas inglesas. Entonces, el ingeniero electromecánico en general, por supuesto que sabe el principio de funcionamiento, pero ya con capacitación, se le puede dar ya el cómo funciona específicamente ya esa máquina, ¿sí? ¿Cuáles son las características del principio, su rendimiento, etcétera? Entonces, es muy importante que también se tenga en esto la mano de obra, que en algunos casos puede ser fundamental, ¿no? Si sobre todo estamos hablando ciertos procesos en los cuales no se tenga un alto grado de automatización, de robotización, ahí va a ser más importante todavía la mano de obra en la planta. Seguimos con los factores de la determinación del tamaño. El abasto en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto, ¿sí? Fundamental el asunto de la materia prima. Si yo voy a producir, decido producir sillas de madera, entonces, ¿cuál es la materia prima? La madera, ¿no? Tendrá que llegarme el insumo, la madera, en tablones, en listones, en fin, en lo que necesite, eso va a ser una parte del insumo. Además, si es que estoy produciendo sillas de madera, voy a necesitar, quién sabe, tapiz, algún tipo de barniz para el terminado, para poder pulir la silla cuando esté ya casi terminada. En fin, son una serie de insumos que hemos puesto en este caso como ejemplo, ¿sí? Y que en el momento que uno de ellos me falle, el proceso productivo de hecho va a hacerme fallar. Entonces, ¿y esto en qué determina también? Porque yo necesito espacios para colocar lo que es de todos los insumos, y necesitaré una bodega de insumos, una bodega de materia prima, y asimismo yo puedo tener, luego del proceso de producción, ya sale la silla, sale terminado, yo puedo tener una bodega y de productos terminados. Asimismo, va a ser importante estos dos factores, como acabamos de indicar, para el tamaño de la planta, ¿no? Si yo necesito almacenar 50 sillas, no va a ser el mismo tamaño, el mismo espacio que si necesito almacenar 500 sillas. De hecho, pues cada vez se irá haciendo más y más grande, ¿no? Si yo necesito una mayor cantidad de productos terminados. El financiamiento, los recursos económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios tamaños. Se debe considerar las economías de escala. Entonces, importante aquí, no siempre se tiene el dinero como para emprender en un negocio, emprender en una industria, ¿no?
Entonces tenemos que, en muchos de los casos, podemos nosotros tener un cierto capital pequeño, 5%, 10%, y el resto pues tenemos que acudir a instituciones financieras. Entonces también es importante esto, ya lo habíamos mencionado la vez anterior, vale la pena también tener en mente que además de los bancos que existen, bancos privados, bancos estatales, también se tienen instituciones financieras, ¿no? La vez anterior ya habíamos mencionado el caso de Ban Ecuador, que es un banco estatal en el que justamente varios tipos de proyectos artesanales, proyectos productivos, agrícolas, ellos lo financian. La Corporación Financiera Nacional, asimismo, esto ya un poquito más enfocado hacia la parte industrial, que también se puede conseguir algún tipo de financiamiento. Y recuerden, hablamos de, hay otras de formas, ¿no? La constitución de empresas, de compañías. A veces nosotros aquí en el Ecuador es uno de los principales problemas la falta de asociatividad. Entonces alguien dice, no, yo quiero hacer mascarillas, sí, pero yo solito, con nadie más. Entonces, no nos gusta asociarnos, que podemos formar compañías, ¿sí? Hay varios tipos de compañías, ¿no? De compañías anónimas, limitadas. Sí, hay la ley mismo está contemplada. Dentro de la ley nos trae algunas alternativas. Al estar asociados, cada cual podría poner ya un cierto capital, un aporte de capital para el proyecto. Y todavía se podría ir, si la empresa no ha conseguido todo el capital para hacer la inversión, todavía podría ir a una institución financiera para completar el monto de la inversión. Y aquí hay un poquito que también que es importante considerar, ¿no? Dice al final, un término que tal vez ustedes no lo hayan escuchado tal vez anteriormente y que se refiere, aquí le voy a poner, la economía de escala. ¿Sí? Economía de escala. Entonces, ¿qué es una economía de escala? Voy a poner el ejemplo de las mascarillas, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero producir 100 mascarillas, yo necesitaré una cierta cantidad de inversión. Yo tendré que comprar tal equipo, tal, 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 tal. ¿Sí? Pero si yo quiero producir 1,000 mascarillas, igual tendré que ver el equipo. Pero el costo de inversión que yo voy a hacer al producir las 1,000 mascarillas va a ser por unidad, va a ser menor que lo que yo voy a utilizar para fabricar las 100 mascarillas. Entonces, a esto es lo que se denomina una economía de escala, ¿no? Entonces, mientras yo produzca una mayor cantidad, el costo unitario de cada unidad fabricada disminuye. Entonces es una ventaja, ¿no? Y ya se nos viene a la mente, ¿no? El que producir, le puse el ejemplo de las mascarillas, que producir, no sé, 10 sillas no es lo mismo que producir 200 sillas, ¿sí? Con 200 sillas, el costo unitario por cada una de las sillas va de hecho a ser menor. Y nos hace pensar, ¿no? Que así será. Entonces, eso es lo que se denomina, como acabo de decir, una economía de escala. Seguimos. Factores de la determinación del tamaño de la planta, tecnología y equipos. Ciertos procesos exigen una escala mínima de tecnología, en tantos que otros procesos no, con lo cual se puede excederse los montos de inversión sin que se justifique la operación de la planta. Bien.
Nos hace también aquí pensar, ¿no?, que el grado de tecnología, al menos nosotros que aquí en el país no producimos alta tecnología, sino tenemos que comprar la tecnología, ¿no? Los procesos de automatización, sabemos cómo automatizar los procesos, pero como ustedes mismos deben haber visto, estudiado, hecho prácticas, mucho de esa tecnología de los dispositivos para la automatización tenemos que comprarlo, ¿no? Entonces viene allí una, para nosotros, al menos aquí en el país, una contraparte, digamos, podríamos decir así, ¿sí? Mucha tecnología, más inversión, por supuesto que en esos casos, como lo dijimos antes, como mayor tecnología, más automatizado, más robotizado, tengo una menor participación de mano de obra. Y también asimismo, cuando la tecnología tenga un nivel bajo de tecnología, la inversión es menor que voy a hacer en esos equipos, en esas máquinas. Pero generalmente sucede que en esos casos tengo una mayor participación de mano de obra. Es como una regla, se podría decir una regla esto, ¿no? Alta tecnología, poca mano de obra y mucha mano de obra, menor tecnología. Preguntas del proceso productivo. Primero, ¿se conoce el proceso productivo? Entonces, es importante el proceso, ¿no? Recuerden lo que habíamos visto en clases anteriores, ¿no? Cuando analizábamos los procesos, ¿sí? En un proceso productivo, que un proceso está constituido por varias actividades, un proceso está constituido por varias una actividad a continuación de otra. Entonces, si yo voy a producir sillas de madera, entonces allí viene la pregunta. Yo conozco el proceso productivo para producir esas sillas, porque si no lo conozco, yo quiero hacer el proyecto, tendré que asesorarme de un experto en ese tema, ¿no? Lo que asimismo recuerden ustedes, les había en algún momento les mencioné que algún alumno presentó un proyecto sobre cría de truchas. Entonces, allí viene la pregunta, ¿no? Si yo voy a hacer un proyecto de esa naturaleza, ¿conozco o no conozco ese proceso de qué es de criar una trucha? ¿Sí? Yo, al menos en la parte de eso, yo no sé mucho, ¿no? Apenas he visto desde muy pequeñito los alevines, los van después poniendo en piscinas, según van creciendo, y hasta que llega ya una piscina final, donde que ya están ya listos para explotar, el poder sacarlos, ya tienen su tiempo adecuado, su peso adecuado, y se los puede ya sacar para la venta. Entonces, toda esa parte, ¿no? Habrá que conocerlo bien, qué alimentación hay que darle, en los cuidados que se le debe dar, no sé, medicamentos, como digo, yo al menos no conozco mucho de ese proceso, ¿no? Pero me imagino que debe ser así, una alimentación adecuada cada cierto tiempo, medicinas, algún tipo de antibiótico, como digo, no sé, son. Entonces, eso es lo que es importante si yo quiero hacer el proyecto y si no lo conozco al proceso productivo, tendré que asesorarme de alguien. ¿Cómo producir lo que el mercado demanda? ¿Sí? ¿Qué es lo que le demanda? Recuerden ustedes el capítulo anterior, el capítulo 2, justamente ahí es lo que, donde, que nos da las características, ¿no? Nosotros vamos al producto a ver qué el cliente quiere, cómo quiere el producto, de qué manera quiere el producto. Entonces, de allí la pregunta será, ¿cómo producir lo que el mercado nos demanda? El tercero, ¿cuánto se desea producir? Asimismo, ¿de dónde nos viene esto? Del estudio anterior, ¿no? Entonces, tenemos una demanda insatisfecha, necesitamos, Loja requiere
10.000 mascarillas por semana, ¿sí? Pero entonces ahí viene nuestra parte. Estamos nosotros en capacidad de producir esas 10.000 o por cuestiones de inversión, de mano de obra, de tecnología. Vamos, en lugar de las 10.000, que es la demanda insatisfecha, nosotros solamente vamos a producir 5.000. ¿Por qué? Porque nos vemos restringidos en capital, en tecnología, en cuántas cosas más podríamos tener alguna restricción. Entonces, eso respondería a esta pregunta, ¿no? De cuánto se desea producir. ¿Cuántos días a la semana y cuántos turnos de trabajo al día se pretende? Igual, ¿no? Queremos producir 10.000 mascarillas y hemos optado, bueno, muy bien, la demanda insatisfecha es de 10.000, nosotros vamos a producir las 10.000, pero para las 10.000 vamos a usar esta máquina, esta y esta y esta otra de acá. ¿Con esas máquinas alcanzamos a producir las 10.000 unidades? No, solamente si lo hacemos en un turno de 8 horas, podríamos producir 3.000. Entonces, bueno, entonces hagamos 3 turnos de 8 horas para producir al menos las 9.000. Entonces, eso respondería a esta pregunta. ¿Dónde producir? ¿Sí? Aquí, sí, un poco para este ejemplo que de las mascarillas, si estamos hablando del mercado de Loja, se hace más sencillo, ¿no? Por supuesto, aquí en Loja. Pero, ¿qué pasaría si nosotros queremos producir, digamos, una industria de Palo Santo, que es un emprendimiento que está por acá, por la zona sur de la provincia de Loja, ¿no? Tal vez ustedes que son de la zona esta de allá de Sosoranga, de Mácara, deben haber escuchado. No sé que este producto, el del Palo Santo, lo sacan, lo obtienen de la planta. Después de un proceso de industrialización, sale como un aceite y con un aroma que es exquisito, muy bueno y utilizado como producto medicinal para algunas situaciones. Entonces, allí sería, ¿en dónde vamos a producir eso? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el mejor lugar ahí si es que la materia prima está en esa zona? De hecho, vamos a pensar que por allá, ¿no? Diremos Cantón Macará, Cantón Sosoranga, Cantón Zapotillo, ¿sí? Va a ser el mejor sitio para producir. La pregunta 6, ¿qué materias primas e insumos se requieren? Entonces, conocemos el proceso productivo. Entonces, al conocer se nos hace fácil, ¿no? Se nos hace, vamos a producir sillas, muy bien, ¿qué necesito? Madera, ok. ¿Madera de qué tamaño? Tal tamaño, tablones, listones, etcétera, etcétera. Para el pulido, para el terminado, necesito barniz, lacas de tal tipo o tal tipo. Necesito pegamentos, un pegamento de tales características, ¿sí? Entonces, eso serían las materias primas e insumos que se requieren, ¿no? Debo conocer al detalle cuáles son esos insumos. El 7, ¿qué equipos e instalaciones físicas se necesitan? Entonces, nuevamente, que se complemente esto con lo que vimos en la lámina anterior, lo que hablábamos de la tecnología. Entonces, ¿qué equipos voy a producir? ¿Sí? Entonces, tendré que ver, ¿no? Si voy a producir sillas, si voy a producir sillas, ¿qué equipos necesito? ¿Una sierra? ¿Un cepillo? Pulidora para luego el lacado, si lo voy a hacer a mano, un soplete, compresor, ¿sí? Entonces, todas esas cosas ya me dan en base al proceso productivo que estoy diseñando. Y por supuesto, como dice la parte final de la pregunta 7, las instalaciones físicas que se necesitan, ¿no? Que iría con la parte de lo que vimos hace un momento, el tamaño de la planta. ¿Cuántas operaciones se quieren y se puede automatizar? ¿Eh?
lo que varias veces hemos indicado, ¿no? Si algo, si es al menos una planta antigua, veo que se está haciendo algo manual, entonces yo podría decir, no, aquí podemos automatizar, ¿no? Ustedes que ya saben el proceso de cómo automatizar, entonces va a decir, no, esta máquina, sí, es cierto, es manual o tiene un gran porcentaje de componente manual y podemos colocar tal y tal y tal sensor de tal manera que podemos automatizar ese proceso productivo. Alternativas de diseño de procesos. Evitar el almacenamiento del producto entre las operaciones que conforman el proceso. Entonces, eso es lo que nos sugiere, ¿no? Dentro de lo que es cuando hagamos el diseño de los procesos, recuerden lo que hace un momento dije, ¿no? Proceso. ¿Qué es un proceso? Son varias actividades que se van siguiendo una a continuación de otra con el propósito de transformar un producto que tenemos a la entrada después de esas varias actividades, darle un valor agregado y obtener un producto final. ¿Sí? Que este proceso puede ser componente, puede ser una parte, una pieza de un total. ¿Sí? Para darles un ejemplo, en el proceso de cuando se arma un vehículo, entonces, ¿cuál podría ser un proceso? El montaje del motor, todo lo que tiene que ver, ¿no? el motor. El montaje del motor, el colocar la parte del bloque, el cárter, los pistones, cigüeñal, todo eso. Entonces, y se entrega esto, es parte de un proceso y se lo entrega ¿para qué? Para que lo vayan colocando en el vehículo, ¿sí? Entonces, es una parte, este proceso que les estoy indicando, es una parte de toda la cantidad de procesos que significa el ensamblaje del vehículo. Entonces, lo que aquí nos dice, evitar el almacenamiento del producto dentro de ese proceso, se debe evitar el tener amontonado este mismo ejemplo del ensamblaje de vehículos, ¿sí? Tener en donde se arman los motores, tener una cantidad muy grande de motores, digamos, si se está ensamblando 50 carros al día, lo ideal sería que haya 50 motores, ¿no es cierto? Para que los motores se van terminando y se van al vehículo, al ensamblaje final. Pero, ¿qué pasa si son 50 carros que se ensamblan al día y nosotros tenemos un proceso productivo de 100 motores? Vamos a necesitar una bodega parcial para ir colocando los motores que se han ensamblado. Entonces hay que tratar de evitar esto, ¿no? Porque cuando hablamos de bodegas, y anteriormente ya dijimos también, ¿no? Una bodega, ¿qué significa? Espacio. Y con toda la infraestructura que eso, no es un simple espacio al aire libre. Hay que tratar que el proceso sea continuo para incrementar la productividad, ¿sí? Que haya una cierta secuencia, que en ningún momento el proceso quede trunco, ¿no? Aquí se cortó el proceso y aquí nos quedamos, vamos a esperar 10 minutos, 20 minutos hasta que el otro ensamble tal o cual aparato. Entonces hay que tratar que haya una continuidad. Recuerden que cualquier momento que haya una para en el proceso, eso significa dinero, ¿no? Dinero que se está perdiendo. Entonces, lo que nos sugiere aquí es que haya continuidad para incrementar la productividad. Balancear las capacidades de los equipos, que ninguno de ellos esté ocupado más del 80% ni menos del 40% del tiempo disponible por turno, evitando así cuellos de botellas o equipos costosos que estén ociosos por mucho tiempo. Entonces, miren lo que nos recomienda, ¿no? Tal vez aquí la capacidad podría entenderse mejor, por ejemplo, un generador de electricidad. Y nosotros aplicamos esta recomendación, un generador de 10 megavatios. Entonces, ¿qué es lo que nos aquí sugiere? ¿Sí? Que este generador, que la ocupación de lo que va a generar, a producir, esté comprendido entre el 40% y el 80%. Este generador, cuya capacidad nominal
es de 10 megavatios, es decir, debería estar generando como mínimo 4 megavatios y como máximo 8 megavatios, ¿sí? Entonces, y el resto de equipos, ¿no? Si yo tengo una máquina que en las mascarillas es capaz de colocar algún sello, un sello 10.000 por hora, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esa es la capacidad 10.000 por hora? ¿Qué significa realmente? Que yo le esté haciendo 4.000 como mínimo y 8.000 como máximo. Eso significaría el 40% y el 80%, ¿sí? A veces hay industrias, ¿no? Deben haber escuchado ustedes, dicen la industria está con una capacidad sobre la capacidad muy, muy grande, ¿no? Y eso es perjudicial porque se compró una máquina demasiado grande, el que pudiera hacer una cierta cantidad, y si se le está ocupando con el 10%, 20% de esa capacidad, se está desperdiciando recursos en la instalación. Bien, no sé si hasta aquí estamos de acuerdo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, estamos de acuerdo. Parece que sí, ¿no? Sí, ingeniero, todo claro. Ya, ok, gracias. Entonces, sigamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando. El punto de equilibrio de un proyecto, ¿sí? Este ya vamos también tomando ciertas cositas financieras, ciertas cosas, porque también recuerden que hay una unidad completa de el análisis y cálculos financieros de la que vamos a hacer. Entonces, el punto de equilibrio, ¿qué significa el punto de equilibrio? En primer lugar, tomemos una definición general. El punto de equilibrio de un proyecto nos indica que la cantidad de unidades que se han producido y se han vendido, la empresa, la organización, no tiene ni ganancias ni pérdidas, ¿sí? Por eso se le denomina un punto de equilibrio. Para poder explicar esto, vamos, aquí tenemos un diagrama y en el que vamos a ir explicando cuáles son los componentes de este diagrama. Tenemos costos fijos, ¿sí? Aquí en esta línea de color verde y que la voy a remarcar, ¿sí? Esto es un costo fijo. ¿Y por qué se denomina así? Porque no se incrementa con la cantidad de unidades que nosotros estamos produciendo, ¿sí? Con la cantidad de unidades que nosotros estamos produciendo, no hay un incremento en el costo, ¿sí? Se mantiene fijo ese valor, pero está la raya, la forma que tiene, ¿no? Un valor constante. Aquí más o menos en el diagrama está cerca de $500, digamos así, ¿no? Si las unidades estuvieran en dólares, está por cerca de los 500. ¿Cuál podría ser esto, un costo fijo? ¿Cuál podría ser la mano de obra, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo contratado 10 personas, a los 10 yo tengo que pagarles mensualmente un cierto valor, ¿eh? Gana $1.000 mensuales, 10 personas, $10.000 todo el tiempo que tendré que pagarles, independientemente de las unidades que se produzcan. Entonces, un ejemplo de costo fijo, ¿no? Luego viene un costo variable, que aquí mismo está indicado y que le voy a colocar aquí, voy a remarcarle, ¿no? Una línea interpuntada. Este es el costo variable, lo que significa que cuando yo tengo cero, cuando estoy produciendo cero unidades, el costo, miren, también está cero, o sea, parte desde el origen, ¿no? Del punto cero cero.
A medida que voy incrementando, subo de 5 unidades, produzco 5, produzco 10, produzco 15, ustedes pueden observar que el costo de todas estas unidades también va subiendo en forma proporcional, ¿sí? Es una línea, entonces por eso yo puedo decir que crece en forma proporcional. Y mientras más unidades produzca, mientras más unidades produzcan, 20, 25, esto igual sigue subiendo. Entonces yo puedo tener, voy a borrar esto que estaba remarcando, ¿no? Entonces yo puedo hacer una sumatoria de estos dos costos. Si sumo a los costos fijos, de costos fijos, le sumo el costo variable que tenía acá. La nueva curva o recta sería en este caso, ¿no? La nueva recta de costo total me corresponde a esta que estoy remarcando en este momento. Esta va a ser mi nuevo costo total. Aquí está sumado, como acá mismo nos indica, un costo fijo más el costo variable. Ah, no les puse un ejemplo de que puede estar el costo en el costo variable, ¿no? Algo fácil de entender para nosotros, la energía, por ejemplo. Sí. Yo tengo una máquina que es la que va a producir protectores faciales, digamos, estoy haciendo eso. Si no produzco ninguna de ellas, si la unidad es cero, ¿cuánto corresponde de costo variable por electricidad? Es cero, ¿no es cierto? La máquina está ahí detenida y por lo tanto el costo cero. A medida que yo comienzo a ir subiendo la producción en unidades, a 5, a 10, a 15, a 20, a 25, ¿qué es lo que pasa? Yo cada vez demando más energía eléctrica y por lo tanto la cantidad de energía va a ir subiendo de esa forma, ¿sí? Entonces ahí es así como este costo variable puedo tener dependiendo del proceso de fabricación, ¿no? Podría ser un combustible para decir si es que en el proceso productivo estoy utilizando el gas natural que hoy en día se está utilizando en algunas industrias, pues igual más unidades, el combustible de gas va a ser una mayor cantidad. Entonces, tenemos el valor total, ¿no? Tenemos acá el valor total que es esto de aquí. Luego de ello, yo analizo ventas, ¿sí? Aquí está la curva azul de ventas. Vendo cero, no tengo ingresos, ¿no? Tendré cero de ingresos. A medida que voy creciendo, vendo cinco unidades, tengo una cierta cantidad de ingresos. Vendo 10 unidades, más o menos con 10 unidades obtendré $500 de ingreso. Me voy a 15 unidades, más o menos, ¿qué será? Unos $800 de ingreso, tal vez, ¿no es cierto? Y esta recta continúa. Entonces yo tengo el punto de equilibrio que es donde se cruzan las dos rectas, ¿sí? La recta de ventas que se cruza con los costos fijos y variables, y a eso le denomino, a eso es lo que le estoy llamando como el punto de equilibrio. Y como les dije hace un momento, ¿qué representa financieramente el punto de equilibrio? Significa la cantidad, cuando yo estoy produciendo y vendiendo una cierta cantidad, tengo una cierta cantidad asimismo de ingresos, significa que para ese punto no tengo utilidades, ¿sí? Las utilidades en ese caso es igual a cero. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué puedo yo decir? Si 15 unidades es mi punto de equilibrio y con eso salgo a tablas, como comúnmente suelen decir, ¿qué tengo que hacer yo por lo tanto? Tengo que vender una mayor cantidad de 15, ¿no? Si yo vendo 16, vendo 17, 18, vendo 20, cuando yo venda 20, que estaré por aquí, voy a tener ya una utilidad.
¿Cuál es la utilidad? Es esto de aquí. Esta es mi utilidad, lo que estoy aquí pintándole de color grueso, ¿no? Esta es mi utilidad. ¿Qué será qué? Lo que yo recibí por ventas, lo que recibí por ventas, menos los costos que yo tengo, costos totales, fijos y variables, por lo tanto, esa diferencia es utilidad. Ahora vamos hacia el otro lado, nos vamos. ¿Sí? Vamos hacia el otro lado. ¿Qué sucede si yo vendo menos de 15? Vendo 14, vendo 13, vendo 10 unidades. ¿Sí? Vendo 10 unidades. Entonces voy a analizar aquí las 10 unidades. A ver dónde está mi costo total. Aquí está el costo. Ese, ¿no es cierto? Es mi costo. La línea azul es lo que yo he vendido y mi costo está arriba. ¿Qué significa ahora esto de aquí que yo estoy pintando con, estoy haciendo, remarcándole, ¿no? Esta diferencia. Miren que ahora la recta de ventas está por abajo y la de costos está arriba. ¿Qué significa esto? Que yo tengo pérdidas. Entonces, si vendo menos unidades de las del punto de equilibrio, para este caso que hemos puesto aquí, 10 unidades, estoy perdiendo, ¿no? Y si todavía vendo menos, solamente vendo 5, ¿qué es lo que pasa con las pérdidas? Miren ustedes, ahora tengo esto de pérdidas, ¿no? Todo esto que estoy aquí remarcando. Este es mi nivel de pérdidas. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene aquí ya si analizo este diagrama? No solamente quiero tener más utilidad, no solamente tendré que vender 20 unidades, ¿no? ¿Cuánto tendré que vender? 25 unidades, que ahí la utilidad con 25 unidades, ¿cuál será mi utilidad? Será mayor. Y será esto de aquí, ¿no? Más una mayor cantidad. ¿Sí? La utilidad crece en este caso. Se considera, nos dice abajo, óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. Eso es lógico, ¿no es cierto? Sí, si yo quiero optimizar esta... este diagrama que he hecho en base a datos de productivos, yo puedo llegar a establecer este tipo de rectas. Entonces, si yo quiero optimizar, ¿qué es lo que tendré que hacer? Mi curva de costos, ¿cuál era la curva de costos? Era esta, ¿no? Esta era mi curva de costos. ¿Qué es lo que tengo que hacer a esta curva? Tengo que mejorar los procesos productivos, mejorar los procesos, si es necesario automatizar algunos procesos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que esta curva de costos totales que está indicado en este sitio, ¿no? Lo que yo tengo aquí en este lugar, esta curva tratar, o recta ya sería, en forma general una curva, ¿no? Ya en forma particular esa recta. Esta recta tratar de bajarle lo máximo que yo pueda hacia abajo. Entonces miren ustedes cómo en el momento que yo alcance a bajar, el punto de equilibrio que yo tenía, a ver, borremos esto y esto, ¿no? El punto de equilibrio que yo lo tenía antes aquí en este sitio, que estaba para 15 unidades, y yo puedo trasladarlo al punto de equilibrio. Ahora lo he puesto aquí. Lo he puesto aquí. ¿Cuántas unidades corresponden al punto de equilibrio? 8 unidades. 8 unidades. Entonces, eso es lo que nos dice aquí, ¿no? Se considera óptimo cuando opera con menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. Bien, ahora creo que aquí sí ha de haber algunas preguntas, ¿no? A ver, les, ¿alguna pregunta de esto?
Estamos bien, está claro. Sí, por ahora todo bien, ingeniero. Sí, está bien entonces, ¿no? Bueno, ok. A ver, entonces, hacemos... A ver, acá tenemos un mensaje, veamos. Así, alguien nos pregunta aquí que pasó algo. Dice, sí, no sé si el señor Sainz está preguntando si logró comunicarse nuevamente, si está en la sala. Señor Sainz, ¿está en la sala? Ya, ok. Bien, bueno, superado esta situación, entonces estamos nuevamente, ¿no? A ver, estábamos viendo los factores dice que determinan o condicionan el tamaño de una planta. El tamaño eso ya lo dijimos, el tamaño de un proyecto, su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. Dijimos esto que puede ser no necesariamente por año, puede ser por mes o por día, ¿no? Y esto es más fácil entender el tamaño de un proyecto en una central hidroeléctrica, por ejemplo, ¿no? Ya nos podemos imaginar si yo tengo una central Carlos Mora Carrión, que el de aquí de ERSA, vía Zamora, una central de 2.4 megavatios, el tamaño en relación a Delcy Tanisagua, que es de 180 megavatios. No sé si tuvieron la oportunidad de conocer este proyecto del Citanizagua. Todos ustedes ahí más o menos me van a dar la razón sobre el tamaño, ¿no? La casa de máquinas, esta de Carlos Mora, 2.4, es relativamente pequeña, ¿no? La casa de máquinas del Citanizagua ya es grande, ¿sí? Bastante grande. Un área... que será tal vez de unos 30 metros por unos 80 metros, unos 2.400 metros, 2.500 metros, el área de la planta, la casa de máquina. Carlos Mora debe tener unos 12 metros por unos 20, tal vez, ¿no? Eso nos da unos 240 metros cuadrados, solo para indicar el tamaño de la planta, nada más, no además de todo el resto de obras, ¿no? El tubería de conducción, etcétera, etcétera. Asimismo, en la parte productiva, vamos a tener una relación muy diferente, ¿no? Si yo me voy a producir mascarillas. En una planta voy a producir 500 mascarillas por semana y otra que va a producir 10.000. De hecho, la de 10.000 ya nos da una idea que va a ser tamaño mayor. Existe relación recíproca entre el tamaño, la demanda, la disponibilidad de materiales, de materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento, ¿sí? Entonces, de hecho, no es cierto. Para tener si la demanda es mayor, yo necesitaré una planta de mayor tamaño. Para eso, más materias primas, mejor tecnología, automatizar procesos, una mayor cantidad de equipos y, por supuesto, la inversión será mayor. Se requiere conocer tiempos predeterminados o tiempos
y movimientos del proceso, ¿sí? Los procesos, recordarán ustedes que lo que decíamos, ¿no? Tengo una entrada y una salida de un proceso y varias actividades que se desarrollan dentro de ese proceso. Entonces es importante, al menos yo ya establecer, ¿no? Si es un proyecto nuevo, pero ya podría más o menos yo idearme, decir el proceso va a ser así. Por eso recordarán en la lámina, me parece que era la anterior o la penúltima, la antepenúltima, en la que decíamos conocer el proceso productivo, ¿no? Entonces, ¿eso qué me permite? Conociendo el proceso, me permite conocer los tiempos. Se demora tanto tiempo en una actividad, tanto tiempo en otra actividad y tanto tiempo en la siguiente actividad. No hay métodos estandarizados para determinar el tamaño óptimo de la planta. Y no hay, ¿no? Aquí, ¿por qué se construye una central hidroeléctrica de 10 megavatios? Porque se construye de 10, porque ese es el potencial hidroeléctrico que tengo, ¿no? Salvo, digamos, si fuese una central hidroeléctrica que fuera exclusivamente para diseñar, perdón, para abastecer a una parroquia, a un barrio, yo ahí sí podría determinar el tamaño de ese barrio, cuál es la demanda del barrio, y por supuesto, con una proyección, construir una planta hidroeléctrica que dé servicio a esa parroquia hasta por un cierto tiempo, a futuro, hasta unos ciertos años. Pero acá, si quiero construir mascarillas, como aquí mismo nos dice, o sea, no hay un tamaño óptimo de planta. Todo proceso productivo conlleva una tecnología que es la descripción detallada de operaciones individuales que permite la elaboración de un producto o artículo. Sí, creo que está claro con esto, ¿no? Con lo que hemos venido, ¿no es cierto? Las operaciones individuales de cada una de las cosas, si voy a producir sillas, cortar madera, cepillar, pulir, ensamblar, son operaciones individuales que forman parte de un proceso. El tamaño del proyecto y la demanda. La demanda es uno de los factores más importantes del tamaño propuesto debe aceptar solamente cuando la demanda sea superior, ¿sí? Esto con lo que se complementa justamente con lo que dije hace un momento, ¿no? De una planta hidroeléctrica, ¿no? Si yo quiero dar servicio a una parroquia que está aislada, yo sé que hago un estudio, la demanda va a ser de un megavatio. Entonces, digo, bueno, esa demanda de aquí a 10 años va a llegar a 2 megavatios, ¿sí? Después de un análisis de proyecciones que se ha hecho, ¿no? De lo que recuerden ustedes, si bien ahí no va a haber información histórica, no, digamos que nunca tuvieron electricidad, esa parroquia nunca tuvo electricidad, no va a tener una información histórica, pero yo podría analizar otras parroquias similares y en base a esa similitud podría hacer proyecciones. Entonces yo digo, si instalamos en este momento la central hidroeléctrica, la demanda será de 1 megavatio. Proyectado de aquí a 10 años es de 2 megavatios. Muy bien. Entonces voy a construir una planta de 2 megavatios para poder suplir esa demanda de esa parroquia. Entonces al inicio, claro, comenzará, ¿no? Si yo construir la central de 2, al principio estará funcionando al 50%. Será la demanda al 50%. Según vaya pasando el tiempo, a los 10 años llegará a estar al 100% de la demanda. Aquí, miren esa parte que el tamaño propuesto debe aceptarse solamente cuando la demanda sea superior, ¿sí? Entonces, el caso, si yo tengo, se necesita 10.000 mascarillas en Loja, pero solamente los proveedores, solamente abastecen con 5.000. Entonces, yo tengo una demanda insatisfecha, la demanda es superior y allí es donde yo podría entrar a producir. El tamaño del proyecto y los suministros de insumos, el abasto suficiente en cantidad y calidad de las materias primas. Otro factor muy importante, ¿no?
voy a producir sillas de madera. Entonces, tengo que ver que la madera que voy a comprar, que puede ser romerillo, roble, yumbingue, todos los tipos de maderas, ¿no? Que pueda conseguir, que sea de una calidad, sea de una calidad adecuada, ¿no? Puede ser que sea cedro, que es una buena madera, pero ¿qué sucede si el cedro está viniendo con, a lo mejor, infectado con tuvo cuando estaba en planta alguna infección de algún bicho y me está viniendo con huecos, ¿sí? Entonces, la calidad tiene que ser la adecuada. El tamaño del proyecto y el financiamiento, si los recursos financieros son insuficientes para las necesidades de la inversión, ¿sí? Tenemos que ver, ¿no? A lo mejor yo tengo un mercado de 10.000 mascarillas, pero no tengo todo el dinero para fabricar esas 10.000. Entonces tendré que reducir, ¿no? Entonces, bueno, entonces puedo conseguir en los bancos de instituciones financieras para 1.000, 2.000, ese va a ser el tamaño de la planta. El tamaño del proyecto y la organización es necesario asegurar que se cuente con el personal suficiente y apropiado, ¿sí? Sobre todo aquí, cuando se voy a construir, voy a poner un emprendimiento, un proyecto que tenga alta tecnología, ¿no? Voy a comprar una máquina robotizada. Ya traigo el robot, pero ¿quién le da mantenimiento? ¿Existe personas que le den mantenimiento a ese robot de aquí? Entonces, será una de las restricciones que yo pueda tener y que tendré que analizar a ver si se dispone o no se dispone, en este caso, del personal, como aquí mismo nos dice, suficiente y apropiado. Tiene la capacidad, la formación que se necesita, que se requiere. A ver. Lo que hemos venido mencionando, los factores que determinan y condicionan el tamaño de la planta, ejemplo del proyecto con capacidad inicial, ¿no? Entonces, yo puedo tener una demanda que crecería de esta forma, ¿no? Aquí en este ejemplo nos pone, a ver, vamos señalando, ¿no? Entonces, en este ejemplo que nos pone una proyección hacia 10 años. Entonces, yo logro, si este aquí, el año cero corresponde al año 2020, he hecho una proyección al año 2021, la demanda va a ser esta, al 22, etcétera, etcétera. Y al año 2030 sé que la demanda va a llegar a este valor. Pero yo lo que puedo hacer es establecer la capacidad de la planta, de toda la planta que voy a instalar, voy a hacer de ca capacidad de este valor. Es decir, de tal manera que me pueda suplir de aquí a 10 años. De aquí a 10 años, el crecimiento de la demanda, yo tengo hecha la capacidad de mi planta para con miras a esa proyección al año 2030. Pero mientras tanto, aquí al principio, yo tengo una capacidad ociosa, como está indicando, ¿no? En este diagrama podemos ver de casi un 50%, ¿no? Al inicio, en el año 2020, la capacidad ociosa es la que estoy indicando aquí. A medida que voy avanzando en los años, en el año 2021, como la demanda creció, la capacidad ociosa también va disminuyendo cada vez. Y en el año 2029 voy a tener una capacidad ociosa ya solamente de esto, ¿no? Esta era la capacidad ociosa en el año 2029. Y en el año 2030, ya por supuesto, ya no tengo capacidad que estaría en ocio. Ahora, aquí a futuro, que vamos también a ver en láminas siguientes,
¿qué me queda hacer en el proyecto? Si en el año 2030 voy a llegar al total de la capacidad, a producir el 100% de la capacidad. Y si la demanda sigue creciendo así mismo en forma lineal, veo que está creciendo la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer yo en ese caso? Una nueva inversión, una nueva capacidad y asimismo que esa nueva capacidad, esa ampliación de la capacidad me va a llegar hasta un cierto año y puedo yo continuar de esa manera en el futuro. Justo lo que acabamos de mencionar en la lámina anterior se complementa con esto, ¿no? Pues, la demanda crece, la demanda de un crecimiento de la demanda, pero yo me he ido por esta alternativa, ¿sí? He puesto una capacidad aquí que esto me abastece hasta aquí, cuando ya se completó el 100% de la capacidad, amplío mi planta, hago una ampliación y esto me sirve para aquí, si tengo en años más o menos cerca de 3 años, ¿no? Aquí en este diagrama me sirve para unos 3 años aproximadamente. Vuelvo a hacer otra vez un incremento de la capacidad, incremento la capacidad. Me vale otra vez para cerca de 3 años. Vuelvo a incrementar otra vez. Y esto me vale nuevamente hasta el periodo de los 10 años. ¿Qué sería diferente? ¿Qué sería diferente que yo hiciera esto, ¿no? Que yo haría la capacidad de la planta con esto de acá, ¿sí? Aquí. Entonces, la capacidad ociosa en este caso, ¿qué tengo de capacidad ociosa? Todo esto de aquí que estoy tratando de sombrear, ¿no? Y que no me está saliendo muy bien las líneas. Esta era la capacidad ociosa que yo tenga acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿a esto cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos de esto? Una expansión escalonada. Vamos escalonando la expansión del tamaño de la planta. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que por el día de hoy podríamos dejar ahí, ¿no? A ver, ¿estamos en qué lámina estamos? En la lámina 17 estamos, ¿no? La lámina 17. Bueno, entonces, si no, parece que consulto nuevamente. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Bien, parece que no hay, ¿no? Entonces, dejemos por el día de hoy allí y nos vemos la siguiente clase. Ya, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.